Hoy en Factor Trabajo conoceremos a Julio Villegas, un emprendedor que obtuvo su certificado de competencia laboral en carpintería gracias al programa Impulsa Perú. También veremos cómo se capacitan algunos beneficiarios del Ministerio de Trabajo para convertirse en auxiliares de gestión logística. Y en nuestro consultorio laboral tocaremos el tema las horas extras. Además, las esperadas secuencias de la bolsa de trabajo. Esto y mucho más en Factor Trabajo. Hoy conoceremos la historia de Julio Villegas y su familia, quienes a base de esfuerzo y dedicación han logrado tener una linda carpintería. Conozcamos su historia. Julio Villegas y Justina Arce llevan 21 años juntos en el amor y en los negocios. Ellos son los dueños de Artesanía Villegas Arte, donde hacen accesorios para una conocida florería, que tienen como destino final los baby showers o las visitas en los hospitales donde hay recién nacidos. Su taller está ubicado en Villa El Salvador. Allí encontramos los coches, biberones y escaleras de apoyo que hacen en madera. A Julio le hacen los pedidos cada 15 días. Le dicen 300 coches con ruedas celestes y rosadas y empieza a funcionar este negocio familiar. Por eso, cuando fuimos a su taller, había decenas de coches que estaban en fase de pulido. Pule papá Julio, mamá Justina, el abuelo también, mientras que Luz, la hija, hace las rueditas de los cochecitos. Tengo 30 años en el trabajo de la madera. Sí, yo me inicié cuando tenía 15 años. Me inicié cuando tenía 13 años. Así de joven me inicié ahí con mi tío. Así como todo joven, ¿no? Limpiando el taller, juntando el aserrín. Hasta que tuve accidente, ¿no? En la mano y... O sea, en vez que eso me aleje, ¿no? Del trabajo. O sea, me dio más fuerza como para yo seguir adelante. Y bueno, yo de eso vivo. Julio no es un carpintero cualquiera. Él ha obtenido su certificado de competencia laboral gracias al programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo. Él aprobó el examen de habilitado en madera y logró su certificación. Lo que primero hicimos era, por ejemplo, habilitar de madera, ¿no? Para poder fabricar los coches. La habilitación consistió en que yo tenía que agarrar el producto, ¿no? O sea, la materia prima, y pasarlo por la máquina para poder sacar mi plantilla y para poder armar la repetida base que yo hacemos acá. Si bien Julio se encarga de la relación directa con los clientes, es Justina quien recibe los pedidos y se encarga de la administración. Por eso, no es raro verla rodeada de facturas y proformas. Pero ella puede hacer de todo, como dice su esposo orgulloso, pues asegura que él le enseñó lo que sabe. Justina habilita, corta, ensambla, pule, pinta y entrega. Una mil oficios que tiene detalle femenino para cada producto. Julio sabe que con su trabajo puede mantener a su familia, pero también que puede mejorar su economía o conseguir un mejor trabajo gracias a la certificación. Y es que si bien él aprendió carpintería de su abuelo, nunca obtuvo un documento que acredite que era bueno en este oficio. Julio compartió el sentimiento de la certificación con nosotros. Para mí fue una alegría, ¿no? Tremenda, ¿no? O sea, ya en mi mano poder tener un documento de que me vale, ¿no? De que yo, o sea, sí, o como dicen, no, yo trabajo en esto, ¿no? Trabajo en lo que es madera. Y yo, claro, bueno, es bueno, ¿no? Que uno tenga un documento, ¿no? Un certificado, ¿no? De que uno sabe su trabajo, ¿no? Agradezco al Ministerio de Trabajo, ¿no? Por haberme dado, o sea, por apoyarnos, ¿no? En ese programa. Porque así como nosotros, hay muchos también que también desean, ¿no? Tener un documento, un diploma, ¿no? O si no, un certificado de que avale de que eres un maestro en tu ramo, que es la carpintería. El Ministerio de Trabajo, a través del programa Impulsa Perú, evalúa y certifica en diversos perfiles ocupacionales. Uno de ellos es el de carpinteros. A través de la certificación se reconocen las competencias, capacidades, desempeño, conocimiento, habilidades y aptitudes de las personas evaluadas, cuyo dominio del oficio lo han obtenido
a lo largo de su experiencia laboral, y Julio es uno de ellos. Bienvenidos al bloque con las noticias más importantes del sector de la última semana. Empezamos rápidamente con este recuento noticioso aquí en Factor Trabajo. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero, sostuvo una reunión con la titular de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Sandra Guevara Pérez, como parte de las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se realizaron en Lima. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se reunió con su homóloga de El Salvador, Sandra Guevara, en el marco de las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Durante el encuentro, los ministros destacaron el interés de replicar las buenas prácticas de sus países, con el fin de brindar mejores servicios a las personas más vulnerables. El ministro Maurate manifestó que sería importante adquirir conocimientos y fortalecer los existentes para la formulación de políticas y estrategias en materia de migración laboral y conocer las buenas prácticas en cuota de empleo para personas con discapacidad. El primer Foro Nacional sobre Responsabilidad Social Empresarial desde el Estado, organizado por el Ministerio de Trabajo a través del programa Perú Responsable, se desarrolló en la Universidad de Lima y contó con la participación de más de 1.000 personas. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su programa Perú Responsable, organizó el primer Foro Nacional sobre Responsabilidad Social Empresarial desde el Estado. El objetivo fue desarrollar una agenda nacional sobre políticas públicas de responsabilidad social empresarial en alianza con el sector privado. El ministro Daniel Maurate inauguró la actividad y consideró necesario el diálogo para afianzar un trabajo articulado que fortalezca el desarrollo de la responsabilidad social empresarial a favor de las poblaciones más vulnerables. La mejor forma de expresar una responsabilidad social empresarial es haciendo las cosas de buena fe y haciendo las cosas con amor. Yo no digo eso en el tema laboral. Si los trabajadores quieren su empresa y le ponen buena fe y le ponen todo su afecto y todo su amor, van a ser muy productivos. Pero pues, por su parte también, los empleadores, si miran a sus colaboradores de buena fe, sin pillerías, sin sacarle la vuelta a los trabajadores, ¿no? Y de buena fe y con amor, yo estoy seguro que esta empresa va a ser altamente productiva. El programa Perú Responsable, creado en el 2011, es el único espacio en el ámbito público con el mandato de generar alianzas público-privadas sobre responsabilidad social empresarial. La viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Rosario Villafuerte, encabezó la ceremonia por el octavo aniversario de la Asociación Peruana de Centros de Contacto, APECO, y del Premio Contacto a la Excelencia 2015, junto a altos directivos de las principales empresas del sector de call center. La Asociación Peruana de Centros de Contacto, APECO, que representa a los principales actores del sector de call center, cumplió 8 años de creada y realizó la ceremonia del Premio Contacto a la Excelencia 2015. La viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Rosario Villafuerte, encabezó la ceremonia junto al presidente de APECO, Francisco Grillo, y los principales directivos del sector. Lo que queremos como Ministerio de Trabajo, que las muy buenas prácticas que tienen muchas de sus empresas sean replicadas en otras y APECO siga creciendo. Porque al crecer ustedes, crece el empleo y crece el país. Actualmente, esta industria emplea a 40.000 peruanos, principalmente jóvenes, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, buscan liderar la oferta del primer empleo entre los jóvenes y estudiantes en el Perú, por lo que proponen que su jornada sea considerada como práctica preprofesional. Los operadores deben trabajar jornadas semanales completas de 48 horas y apuntan a que se reduzcan entre 30 y 36 horas semanales. Esto permitirá que los jóvenes puedan combinar adecuadamente sus horas de estudio y trabajo. De esta manera terminamos con las noticias más importantes del sector. Nos reencontramos la próxima semana, aquí, en Factor Trabajo. Hasta entonces.
se necesita. Un jefe de geomecánica. Para trabajar en Lima, el salario será 5.500 soles mensuales. Requisito mínimo, 4 años de experiencia. Estudios titulado en geología. Un analista de riesgos. Para trabajar en Jesús María, el salario será 2.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios bachiller en economía. Representantes de ventas Sell Out Zona Lima. Para trabajar en Lima, el salario será 2.500 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Estudios administración, economía, marketing o afines. Un analista de sistemas. Para trabajar en Lima, el salario será 2.500 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Estudios bachiller en ingeniería de sistemas. Un asistente social. Para trabajar en ATE, el salario será 1.200 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios asistente social. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al Centro de Empleo, ubicado en Avenida Salaberry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024-1056-1058. O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe. Ya volvemos con Factor Trabajo. Ya estamos de regreso en Factor Trabajo. Esta semana, el equipo de Factor Trabajo llegó a la Universidad Nacional de Ingeniería, quien junto al programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo, vienen dictando cursos de teleoperadores para jóvenes que más lo necesitan. Veamos la siguiente nota. Hoy en día, quien tiene un oficio es más requerido que aquellos que tienen una profesión. Es por eso que el programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo se encuentra capacitando en los cursos de gestor de caja, crédito y cobranza y auxiliar de gestión logística, compra y almacenes. Factor Trabajo fue en busca de estos alumnos que calificaron en la clase de auxiliar de gestión logística y que ya se encuentran estudiando en el Centro de Tecnologías de la Información y Conocimiento de la Universidad Nacional de Ingeniería. Allí encontramos a Alberto Rivera, un joven de 30 años que no desperdició la oportunidad de capacitarse gratis. El programa nos ha proporcionado un software, el cual nos está sirviendo bastante, ¿no?, para conocer el funcionamiento, el mecanismo que posteriormente vamos a utilizar en una empresa, ¿no? Si bien él pudo trabajar como asistente administrativo antes de capacitarse, considera que este curso ordena toda la información obtenida. El curso particularmente ha sido inspirador. Una vez que ingresé, vi que cada alumno tenía sus propias máquinas, tenían acceso a internet, a redes comunitarias, y definitivamente no me pienso quedar acá, ¿no? Quiero emprender otros proyectos y involucrando estudios de por medio, ¿no? En esta clase de auxiliar de gestión logística encontramos también a María Palomino, de 26 años. Ella se encuentra desempleada desde hace un año y aquí hay que recordar que el programa Impulsa Perú no solo capacita, sino también coloca a los beneficiarios en empresas de prestigio para que puedan empezar a trabajar. Antes de seguir esta capacitación, llevé un curso pequeño de Excel básico. Entré a trabajar en atención, luego también en un área logística de una empresa pequeña. Y ahí en esa empresa, era más el Excel, un poco podemos usar el cuaderno, pero ahora como las empresas necesitan más de programas, mayor información de Excel, vi el programa Impulsa Perú y me pareció muy interesante. Agradezco mucho a Impulsa Perú, al Ministerio de Trabajo, por brindarnos esa capacitación.
efectivamente nos ayuda a todos los jóvenes a que tengamos más posibilidades de crecer profesionalmente, ¿no? Buenos días, soy Rosa Díaz. ¿En qué le puedo servir? Buenos días, vengo a solicitar un crédito personal, por favor. Ok, muy bien. ¿Me brinda su DNI, por favor? Okay. Acabamos de escuchar a tres estudiantes del curso de gestor de caja, quienes simulan pedir un préstamo bancario. Ellas son las expertas de los requisitos y condiciones. ¿Por qué hoy en día estudiar estos cursos es importante? Esos cursos son importantes porque las empresas necesitan de jóvenes preparados en el curso de gestión de caja y gestión de logística y almacenes. Los requieren bastante las empresas de, por ejemplo, de Metro, las empresas, por ejemplo, de Totus, del Maestro, las industrias, también su logística, necesitan, porque trabajan, ¿no? Trabajan bastante con productos que requieren de almacenes, ¿no? Me parece bien, ¿no? Que el Ministerio y la UNI tengan un lazo muy cercano, ¿no? Porque la universidad como institución capacitadora nutre de conocimientos a las personas, ¿no?, que vienen a capacitarse, les brinda el conocimiento y económicamente pues, nos apoya el ministerio. El programa Impulsa Perú capacita a las personas desempleadas o subempleadas para que puedan encontrar un trabajo seguro. Infórmate en el centro de empleo y sé uno de ellos. Bienvenidos a la secuencia del consultorio laboral. El día de hoy, en el 1, 2, 3 de la formalización laboral, tocaremos un tema que nos vienen consultando constantemente, las horas extras. ¿Qué se entiende por horas extras? Las horas extras o sobretiempo es aquel tiempo trabajado fuera de la jornada ordinaria del trabajador, válido solo para trabajadores del sector privado. Son voluntarias tanto en su otorgamiento como en su prestación y puede ocurrir antes de la hora de ingreso o después de la hora de salida establecida. Solo serán obligatorias las horas extras si existe un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro las personas o bienes de la empresa o la continuidad de las operaciones de esta. Se considera también trabajo en sobretiempo aquel que excede la jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun cuando se trate de una jornada reducida. Es decir, si labora de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el trabajo realizado fuera de este horario se considera horas extras. Las horas extras deben pagarse cuando el personal sujeto a subordinación presta un trabajo efectivo. Todo trabajo efectivo realizado por encima de la jornada establecida debe ser retribuido como horas extras o, en todo caso, compensado con horas de descanso. ¿Cuánto debe pagar el empleador por las horas extras? Las horas extras se calculan por día. Las dos primeras se pagan con un recargo no menor del 25% del valor hora de la remuneración mensual del trabajador. Las horas extras posteriores se pagan con una sobretasa del 35% del valor hora. Cuando el sobretiempo es menor a una hora, se pagará la parte proporcional del valor hora. El pago de las labores prestadas en sobretiempo deberá realizarse en la oportunidad en que se efectúe el pago de la remuneración ordinaria del trabajador. Recuerda que en el caso que el empleador y el trabajador acuerden compensar el trabajo prestado en sobretiempo con periodos equivalentes de descanso, este acuerdo debe constar por escrito, debiendo realizarse tal compensación dentro del mes calendario siguiente al que se ha realizado dicho trabajo, salvo pacto en contrario. ¿Qué sucede si el empleador no paga las horas extras? La falta de pago o compensación del trabajo en sobretiempo es considerada una infracción muy grave según las normas de inspección de trabajo. De ser así, el empleador tendrá una multa administrativa por este incumplimiento.
Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gob.pe. Recuerda que con la formalización laboral, mejoras tú, mejora el Perú. ¡Hasta la próxima! Se necesita un asesor atención al cliente para trabajar en Lima. El salario será 1,000 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios secundaria completa. Un supervisor de energía para trabajar en Lima. El salario será 4,500 soles mensuales. Requisito mínimo, 3 años de experiencia. Estudios bachiller en ingeniería de electricidad. 2 auxiliares de cafetería para trabajar en Santiago de Surco. El salario será 900 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios secundaria completa. 1 auxiliar hub para trabajar en Chorrillos. El salario será 1,200 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios secundaria completa. 2 personas con discapacidad analistas para trabajar en San Juan de Miraflores. El salario será 1,800 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios químicos. 1 persona con discapacidad analista de continuidad TI para trabajar en San Isidro. Salario será 2,500 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Estudios ingeniero sistemas informáticos. 1 persona con discapacidad analista de acreditación para trabajar en La Molina. El salario será 1,500 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios analista sistemas informáticos. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al centro de empleo, ubicado en Avenida Salaberry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024-1056-1058. O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe.